Está chido este lugar, chéquense. On the corner, right there. ¿No? Chéquense qué chido está este lugar, súper perrón. Y la vista que tienen acá. ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy vamos a un restaurante que se llama Blue Angel. Por ahí nos están saludando. Vamos a comer por ahí algo en este restaurante. Está bien chido porque tiene zona de snorkel. Tienen también zona de buceo. Y más o menos así se ve este sitio. Blue Angel, chéquense. Y tienen también acá un hotel. Pero eso pues se los informo después. Así está la entrada de este lugar. Está bien chido. Y es acá como una terraza, chéquense. Acá abajo está lo de las actividades de buceo, la zona de snorkel. Y acá arriba está el restaurante. ¡Yup! Está chido este lugar, chéquense. On the corner, right there. ¿No? Chéquense qué chido está este lugar, súper perrón. Y la vista que tienen acá. Y luego aquí a un lado tienen una zona donde hay stingrays o rayas de esas grisecitas de las que hay en el cielo. Entonces si tú vas a nadar por ahí puedes verlas y también tienen tiburones gato. Está chida esta zona del snorkel. Y pues bueno, vamos a ver qué onda, qué encontramos acá. No vamos a nadar el día de hoy, eso se los traigo otro día, pero vamos a comer aquí en el restaurante. Así que vamos a ver qué show. Vénganse. ¿Qué vas a pedir, morena? Ok, ya decidimos. Which one do you want to take? Yo quiero la molcajete. Molcajete, ese está chido. Trae pollo, trae res. ¿Qué más es eso? Cactus. Nopales, queso panela, tomate, una salsa así como de molcajete, así como asada, está chida. Y tortillas, tortillas de maíz. Y también vamos a pedir unas enchiladas verdes. A ver qué onda. Ahí les voy poniendo más o menos los precios para que lo chequen y se lo tantien. Chido, ya estuvo. Pues ya pedimos enchiladas, el molcajete para compartir. Yo pedí un ojo rojo que lleva... Es como un clamato, ya saben. Y la Jackie se pidió un ¿qué? Mango daiquiri. Mango daiquiri. ¡Uf! Hoy andamos de pachanga. Vamos a ver qué nos depara este lugar. Y aquí les dejo esta vista. Está chida porque... Aquí pasan todas las embarcaciones, aquí pasa gente en kayaks, en paddleboards. La vista está chida, el ambiente está chido y la comida de aquí está rica. Blue Angel, aquí les dejo el nombre y la dirección, pues solo búsquenla en Google Maps y les va a salir muy cerca del centro. Vamos a ver qué onda con la comida, vénganse. Ya llegaron las bebidas, ¿qué tal? ¿Es good? Try it. Try, try. What is that, like tequila or vodka or what is that? All right. Vanessa, Vanessa, Vanessa. With mango? Vanessa, Wendor. Chido. Chéquense. Ahí está el molcajete, así se ve más o menos. Está súper chido. Vean, trae acá los nopalitos, el queso, trae salchicha de esta roja, un poquito de res. Mmm. Y por acá anda el pollo. Está bien rico. Este cuesta creo que $20. Gracias. Y las enchiladas igual. Aquí también, sí. Gracias. Gracias. Este es el complemento. Ahorita te traigo unos platitos. Listo. Muchas gracias. Sí. Pues así se ve más o menos la mesa. Acá están las tortillas.
tortillas hechas a mano y las enchiladas. Y pues ya saben, con esta vista. Yo me voy a hacer un tacuache primero. Vamos a ver. Quesito. Vamos a agarrar acá un pedacito de carne. Un palito. Uf, cebollita. Vean nomás. Y un pedacito. Uf. Sí, también. Mira eso. Y por acá. Y un guacamolito también. Chido. Es como carne asada esto. Está súper chingón. Increíble. Muy rico. A ver la salsita de las enchiladas. Gracias, hermano. Tan bien rico todo. Wow. Ya les conseguí el menú en español. Bueno, les digo. Enchiladas cuestan 220 pesos y son 5 enchiladas. Trae un queso fundido, guacamole y pico de gallo. Buen tamaño, buen precio. Y el molcajete para compartir cuesta 400, pero trae un montón de cosas. Guacamole, pico de gallo, un queso también. Todo lo que traen aquí, que es salchicha, pollo, res, queso panela, nopalitos, salchichas de estas rojas, chile de este que es como jalapeño también asado, y unos limoncitos ahí asados que está súper chido. Y acá su porcioncita también de guacamole, pico de gallo, está increíble. Ahorita les paso los precios de cuánto nos vamos a gastar para que calculen, pero está al 100. Y con esta vista, pues, ¿qué se puede esperar, verdad? Chéquense, y acá está la zona de snorkel. Entonces, si vienen a comer ahí arriba, al restaurante, pues se pueden meter por acá. Está chido. Miren estas sillitas. Uf, no mames, esto está de lujo. Y esto pues se los incluye aquí nomás por venir a comer aquí a este restaurante. Está chido, miren nomás. Ahí andan unos pelícanos pescando. Y así se ve más o menos este ambiente. Chéquense, les voy a ir a enseñar el muellecito. Ah, miren, acá está. Uf. Wow, aquí se puede hacer una fogata. Wow, esto está súper chido. Ahí arriba está el restaurante. Este es el restaurante, zona de snorkel. Y esto es lo que está súper chido. Chéquense. Esta es la red que les digo. Sueño con tener una red de esta en mi casa porque está súper chida para que te acuestes ahí y te pongas a ver el atardecer, porque aquí no mamen. Chéquense la vista. Chéquense acá. Color del agua. Y luego lo chido de aquí es que te puedes echar clavados. Y aquí ya tienen la escalera para que te subas de volada. Chido. Está increíble este lugar. No había venido así como tan a fondo. Nomás había venido al restaurante a tomar ahí unas chelillas. Y traíamos ganas de venir y mostrarles este sitio. Vamos a ver. ¿Qué onda? Chéquense. Esto es pura vida.
Pura vida, Cozumel. Ah, y les tengo otra cosa chida. Si quieren venir a bucear, los podemos recoger aquí, en este muelle. Precisamente para eso es. La lancha puede venir hasta aquí por ustedes y nos vamos al arrecife para hacer dos tanques. Ya saben, si ustedes tienen certificación, podemos ir a bucear a Palancar, a Paso del Cedral o por ahí alguno de los lugares que ya les he mostrado. Y si no tienen certificación, pues también pueden ir. Pero haríamos el buceo de descubrimiento, que la profundidad máxima es de 12 metros, como la ven. Así que pues ya se la saben cómo está este sitio. Ya saben, buceo, tiene snorkel, tiene zona para que te andes nadando aquí chido, tiene el restaurante, tiene el muellecito. Este lugar está increíble y está todo en el mismo sitio. Más o menos. ¿Qué onda? Pues les paso ahí más o menos lo que nos gastamos. Estuvo bastante bien. La cuenta nos marcó $850 por el molcajete, las enchiladas, una bebida preparada con ron, el ojo rojo, tortillas hechas a mano, un montón de comida. Estamos súper, súper full. Por $850 está increíble. Y acuérdense que pues hay que dejar propina. Por aquí te sugieren el 15 o el 20%, que más o menos andan siendo como $150, $140. Así que bastante bien este lugar. Ya saben, Blue Angel, aquí en la zona sur de Cozumel, con zona de snorkel, con zona de buceo, con todo lo que ya les mostré que hay ahí para pasársela chido, ahí para ver el atardecer, el muellecito que tienen acá. Increíble. Pago con efectivo, pago con tarjeta, así que es una súper buena opción para que vengan a disfrutar de aquí de Cozumel en Blue Angel. ¿Algunas palabras para el público? Me encantó la comida y la vista. Ahí estamos. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Ya saben, si les gustó, regálenme un like, suscríbanse al canal y dejen por ahí un comentario si les gustan estos videos de restaurantes o quieren más videos de aventura, de buceo. Déjenme ahí un comentario de qué tipos de videos quieren y ya saben que se los hago con todo gusto. Vámonos, nos vemos en la próxima. Adiós.